Hola para todos los que nos cuidamos desde casa. Mi nombre es Santiago López. Espero que estén bien y acatando las recomendaciones de las autoridades para este momento. Para resolver los conflictos de manera creativa y saludable, necesitamos entender que somos personas distintas. Esto puede parecer obvio, ya que pues todos sabemos que somos personas distintas. Sin embargo, a veces se nos olvida lo que esto implica a la hora de resolver un conflicto. Quiero que pensemos en la receta de nuestro plato favorito. ¿Pueden imaginarla? ¿Recuerdan quién les enseñó esa receta? ¿Cuál es su parte favorita? ¿Cuál es el toque secreto? Ahora quiero que pensemos en todas las maneras distintas que hay de preparar nuestra receta. Lo primero que podemos pensar es cómo le pones ingrediente o eso no le combina. Pero pocas veces nos sentamos a reflexionar alrededor de qué significa para la otra persona tener una receta diferente. Puede que se lo haya enseñado un ser querido o pudo haber significado una cena importante para alguien. Lo mismo ocurre con los conflictos. Cuando tenemos un problema no solemos pensar en que la otra persona es diferente, pero en serio diferente. Viene de un contexto distinto, de unas enseñanzas distintas, la acompañaron personas distintas y tiene unos valores diferentes. Lo que para nosotros puede ser un gesto pequeño, para otra persona puede ser algo muy importante. Lo mismo ocurre al revés, un gesto que para otra persona puede ser muy natural, a nosotros nos puede ofender bastante. Cada vez que entramos en un conflicto cargamos con toda la historia que llevamos a nuestras espaldas. Entender que somos personas distintas es una pieza fundamental de resolver los conflictos de manera creativa y saludable. Tal vez debamos empezar a pensar en las otras personas como recetas distintas y darnos la oportunidad de añadir nuevos ingredientes a la nuestra. Recuerden que todos los días vamos a estar trayendo cápsulas para que te cuides mejor desde casa.